El escenario actual cubano sitúa a los jóvenes como actores decisivos del futuro de la patria y los estudiantes realizan aportes no solo desde el ámbito académico, sino desde la vinculación a sectores claves de la economía. Esta fue una de las ideas compartidas en el acto provincial por el Día Internacional de los Estudiantes, en el que la federación que representa a la enseñanza media, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de Cuba reconocieron a quienes desde las aulas sobresalen y cumplen con las más nobles tareas de su generación. Estamos muy orgullosos de que nuestra escuela haya sido sede para el acto provincial por el Día del Estudiante. Y también hemos participado, hemos hecho festivales artísticos, también la cosecha de café allá en Las Lomas, que también fue muy importante y destacó mucho. Tenemos que representar también una masa grande de estudiantes, de alumnos, todos los jóvenes, la juventud tiene que estar presente en todo. Hicimos una copa allá en nuestro centro, en el que participaron los estudiantes de décimo, once y doce grado, y salieron ganadores. Como equipo hicimos. También hemos hecho actividades recreativas para los estudiantes, competencias de juegos de mesa, ajedrez, dominó, porque nosotros como FEN también tenemos que tener una participación. Desde décimo estamos tratando de que se preparen para saber qué carrera quieren coger. Nosotros como FEN, por ejemplo, podemos llevar a los padres de los estudiantes mismos que trabajan en esos centros y saben qué es lo que hacen y los llevamos a la escuela y ellos mismos nos hablan de lo que cogieron, cómo es la carrera, para que los estudiantes ya sepan desde décimo grado qué van a coger cuando lleguen a 12. Hemos estado realizando el acto municipal y el provincial. Ayer tuvo lugar el acto municipal en la escuela Martín Digo. Se ganó la sede por ser una de las mejores escuelas con los mejores resultados en las pruebas de ingreso. Y bueno, hoy festejamos el acto provincial aquí en Eduardo García por sus resultados en la cosecha de café en Las Lomas. En el transcurso de este mes tenemos planteado varias actividades. El miércoles que viene estaremos recogiendo materia prima por todos los centros, porque estamos en la jornada de reciclaje en saludo al 6 de diciembre, que es el aniversario de la FEN. También el viernes que viene, 24, estaremos haciendo el Festival de Artistas Aficionados del Arte. Vamos a estar intercambiando con los familiares de los alumnos y un bonito acto. Y vamos a estar también en homenaje a una gala a Fidel. El Día Internacional de los Estudiantes es una conmemoración global que se celebra anualmente el 17 de noviembre. Rinde tributo a las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939 y a los estudiantes que posteriormente fueron asesinados y enviados a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Liz López García, Notisur.